listen to the drum. Siendo las 19:12, damos por iniciada la sesión especial del día 10 de diciembre de 2011. Somos 18 concejales presentes. Vamos a proceder al izamiento de la bandera nacional a cargo del concejal Rubén Álvarez. Gracias, señores concejales.
fe y en otro orden de cosas, quiero decir que estoy muy esperanzado, muy ilusionado con estos 4 años que vienen, no solo por las autoridades electas a nivel nacional, a nivel provincial, y también aquí, las autoridades locales, con Estela Girondi en la cabeza. Creo que hay 2 hechos significativos que son muy importantes para nosotros, para estos 4 años que vienen. Hace aproximadamente 1 mes, la intendenta anunció junto a un grupo empresario la radicación de un parque industrial. Todos sabrán que somos abiertamente industrialistas, sabemos que con la radicación industrial se da trabajo, se genera movimiento económico, el comercio y los servicios crecen y por lo tanto la población está contenta. También el Estado recauda más y mejores tributos y puede brindar muchísimos más y mejores servicios a la comunidad. Por eso es un hecho realmente trascendente. El otro es para la inmediatez del año 2012. Ha subido el 30 de noviembre un presupuesto que es el más alto de la historia de la Municipalidad de Campana. Si eso se traduce en obras y en servicios para los vecinos, la verdad que vamos a tener un 2012 muy bueno. Siempre cuando hablamos con Estela, no discutiendo, ¿no?, sino hablando en términos normales, decimos que, ¿cómo se verifica que una gestión sea buena? Es cuando puede superar a la gestión anterior. Yo estoy convencido, estoy persuadido que la segunda gestión de Estela que empieza a regir hoy va a ser muchísimo mejor que la primera. Vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que es la designación de una comisión especial.
vamos al punto quinto del orden del día, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino.